faltaba una pieza, faltaba la pieza del Guadiato, en donde no existía publicación alguna en este tema, y lógicamente así hemos cosido la provincia. En el Guadiato es que este tipo de construcciones existen, de tal manera que en un momento dado se ha tomado estas viviendas que todavía existen con tanto cariño, que se ha decidido por parte de muchos ciudadanos y ciudadanas preservarlas. Son joyas auténticas, es la arquitectura popular, o sea, es la arquitectura del pueblo. La gran mayoría de las masas pues vivían lógicamente fuera de los núcleos, ¿no? Y vivían en chozos de monte y, bueno, pasamos a conocer las viviendas tal y como las hemos conocido hasta hace muy poquito tiempo, de piedra, de tierra, de barro, con adobes, con madera, con hierro. Sin duda, yo creo que habría que resaltar una aportación que hicieron a la sociedad muy digna y que creo que con este libro quedará siempre recogido para nuestras generaciones venideras y para nosotros mismos. La forma de la construcción del pasado, ¿no?